En la tarde de ayer se presentaba en el Museo Municipal de Alcázar el libro Alma de Poesía, de la escritora navahermoseña Yolanda Muñoz, quien comenzó a escribir poesía a raíz de perder a su marido. La colección de 70 poemas de este libro es una selección de entre más de 200 que la editorial Platero sacó a la luz el pasado día 13 de febrero. Es parte de mí, de mi trayectoria desde que me quedé viuda, porque yo antes de quedarme viuda no escribía nada de esto. Fue a raíz de quedarme viuda cuando yo empecé a escribir mis poemas. Un día así, arreglando los papeles, vino una amiga y me dice: ¡ay, qué bonito lo que has escrito hoy en el Facebook! Y me preguntó Virginia, la bibliotecaria: ¿y qué es lo que escribes? Y digo: pues nada, yo escribo poemas. Y lo leyó y dice: ¡ay, madre mía! Dice: ¿y tienes más? Digo: ¡uf! Digo: bastantes. Dice: deberías de intentar por lo menos publicarlo. Así que pues nada, yo, una persona que entiende, que aconseja a las personas lo que tienen o lo que no tienen que leer, que me diga eso, pues para mí fue algo importante. La presentación corría a cargo del escritor alcazareño Mariano Velasco, quien repasaba la trayectoria vital de la poetisa, a quien conoció precisamente en la presentación de su libro Diario de un ecologista, hace unos años en el Hotel Convento Santa Clara. El concejal de Cultura, también presente, destacaba la curiosidad de que Velasco se convirtiese en inspiración no solo de uno de los poemas de Yolanda Muñoz, sino también para que este libro se acabase presentando en Alcázar. Bueno, la verdad que es una alegría que Yolanda se acuerde de Alcázar de San Juan para presentar su libro y que el motivo sea y el presentador Mariano Velasco, que estamos acostumbrados a conocerlo como investigador en su faceta literaria y ahora también como trasunto poético. No sé si alguna vez Mariano lo hubiera pensado, pero pocas personas pueden presumir de ser trasunto poético de un libro de poemas. Y a la vez, siempre he dicho que Mariano es muy colaborador. Tanto le gustó, ¿verdad?, que en ese mismo acto ella fue cuando me escribió este poema dedicado al escritor que había presentado en aquel momento el libro. O sea, no significa que le sea un escritor muy de referencia, pero sí que en aquel momento aquel acto le había llegado al corazón y escribió. El diario pues ese, de un ecologista. Era el diario de un ecologista, hace ya ha llovido de entonces. Y nada más, aquí estamos para eso, para acompañarte, para que disfrutes tu día y para que sepas que Alcázar es una ciudad donde nadie es forastero, donde queremos a todo el mundo. Yolanda Muñoz hace homenaje a la pérdida de su marido con sus versos, pero no es este un poemario solo sobre la tristeza, sino también sobre no olvidar los buenos momentos, sobre la importancia de disfrutar del presente y de las personas que nos acompañan, sea por el tiempo que sea. Los poemas de este libro, por encima de todo, son un canto a la vida. Y entonces esta...